¿Eh? Ay, padre, San Bruno. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En ese ya bloqueaba, se abrirá una de las puertas del jardín, la puerta del rellano, y un alguien que habla dirá: ¿dónde están los ayunantes? Que se levanten los ayunantes. En eso abajo los ayunos nosotros nos levantaremos, en la entrada de esta puerta del jardín. Y una vez que entren los ayunantes y vamos a casa de ellos, porque son los que ayunan con todo esto que hemos mencionado, no solo con el bebé, sino con esto que hemos hablado, y mucho más. Cuando entren todos, entremos en Shamba, esa puerta se cerrará y no se volverá a abrir. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos haga de ellos. Amén. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذا الليل me parece que nada, هذا الليل me parece que alguien iba a decir algo respecto al programa de la siguiente semana. Ah, sí. Pues esto que tenemos aquí, ¿no? Nada. Vale. Pero bueno, la semana que viene ya dejamos un turno para tiempo de preguntas y respuestas y eso, ¿vale? Hoy no ha dado tiempo. Me he liado demasiado. Creo que tenemos que acabar ya porque si no, no da tiempo a llegar. Estaba aquí en el teléfono. ¿Cómo? Buenas tardes, Sheikh Bermejo. Ha sido un placer coincidir contigo hoy aquí en esta mezquita, en esta gran mezquita de Cataluña. Y bueno, ha sido un honor. Y bueno, ¿nos puedes explicar un poco sobre quién es el Sheikh? Bueno, lo de Sheikh me queda realmente muy grande. Yo no soy más que un estudiante que viví varios años en Marruecos, en diferentes ciudades de Marruecos, donde estuve aprendiendo en Madaris Atija, estuve aprendiendo el Din, estuve aprendiendo el Corán, todo lo que tiene que ver con Ulum Sharia, en diferentes ciudades y pueblos de Marruecos, empapándome siempre de la manera muy tradicional. Y luego ya volví aquí a mi España natal, porque yo soy español, yo soy del sur, yo soy de Granada, y desde hace unos años ya me mudé aquí a la zona de Cataluña, a la zona de Barcelona. Y bueno, para mí es parte de el devolver el bien que Allah ha hecho conmigo, el poder hablar acerca del Din, el poder hablar acerca de Allah, de su profeta, sallallahu alayhi wa sallam. Para mí es parte de eso que considero que tengo que dar, porque es parte de lo que Allah subhanahu wa ta'ala a mí me ha dado. ¿Y nos puedes explicar un poco la primera vez que tú te has hecho musulmán y eso, cómo ha sido tu iniciativa? Bueno, en mi caso yo no me hago musulmán, sino son mis padres. Mis padres se hacen musulmanes antes de que yo nazca. Yo nazco en el 86, mis padres se hacen musulmanes en el 80.
con lo cual son ellos los que tienen la valentía de dar el paso. Yo no sé si habría sido capaz de dar el paso o no. Entonces yo ya nazco y desde pequeño soy educado en cuanto al Islam, en cuanto a los valores del Islam y todo ello. Entonces son mis padres los que, algunos años antes de que yo naciera, son ellos los que se convierten. Yo soy de segunda generación, por decirlo así. Bermejo, hemos visto que estabas dando hace un momento unas charlas aquí a los chicos marroquíes y en español. ¿Nos puedes explicar un poco los días que das estas charlas? Y hemos visto que la das en español. Tú hablas árabe también, ¿no? Sí, bueno, estudié bastante árabe, pero hablando con la dirección de aquí, del centro y de otros lugares, nos damos cuenta que los hijos que han nacido aquí o que han venido muy pequeños de Marruecos aquí, los hijos de los inmigrantes que han venido aquí, su acceso al árabe es muy limitado. Realmente muchos de ellos, por desgracia, no dominan la lengua árabe y no dominan el árabe. Y entonces, hablando con la dirección del centro, propusimos ya como iniciativa desde el año pasado, ¿por qué no dedicar un día a la semana, que son los domingos de Ramadán, después de Asar, a hacer estas charlas en castellano? Para hispanohablantes, para españoles, marroquíes, argelinos, no importa, pero que sean en castellano, porque muchas veces en las charlas que se dan en la mezquita son exclusivamente en árabe, y a veces, ya no solo por el idioma, sino por el contenido, por la forma y todo, los jóvenes se sienten un poco desconectados de todo ese mensaje. Es un mensaje a veces que les puede parecer muy de otro tiempo. Y entonces, bueno, hablamos con los responsables del centro, me pidieron, y todos los domingos de Ramadán, después del Salat al-Asr, hacemos el Salat al-Asr abajo y luego subimos a esta sala de aquí, donde hacemos estas charlas en castellano, para que todo el mundo es bienvenido. Incluso el año pasado tuvimos una persona que aceptó el Islam, hizo la Shahada aquí con nosotros. Son muy bonitas y son, yo espero y le pido que sean fructíferas y de beneficio. ¿Y en algún lugar otro das charlas así? Bueno, ahora mismo, por ejemplo, me voy a otra mezquita, la mezquita de Sants, que también tengo ahí una charla un poco antes de Isha, 30-40 minutos, y ayer estuve en Villafranca del Penedés, o sea, ya un poco más moviéndome, me voy moviendo, pero lo fijo es aquí en este Centro Cultural Islámico de Cornellá, los domingos después del Salat al-Asr. Bermejo, muchas gracias por tus palabras a nuestro canal, te lo agradecemos y muchas gracias. Alhamdulillah, un verdadero placer y estamos para servir en lo que podamos, inshallah. ¿Nombre? María. María, ¿eres musulmana? ¿Te has convertido al Islam? Me quiero convertir al Islam, pero poco a poco. ¿Poco a poco? Sí. Vale, te hemos visto así vestida hoy como musulmana, sí. Estás en una mezquita. Sí. Estás aprendiendo a rezar. Sí. ¿Y quién te ha llevado a hacer esta iniciativa? Mis amigas, y el año pasado también hice el Ramadán y tal. ¿Has hecho Ramadán ya? Sí, y ayer también vine aquí a la mezquita para también rezar por la noche y estoy bien. ¿Y te ha gustado la iniciativa de convertirte al Islam? Sí. ¿Y ha sido por quién? ¿Por tus? Por mis amigas y ya por decisión mía. Por decisión. ¿Y tus padres qué opinan? Mis padres están de acuerdo. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Has ido alguna vez a Marruecos? No, eso no. ¿No has ido a Marruecos? No. ¿Piensas ir algún día? Sí, alguna vez, inshallah. Inshallah. ¿Y sabes hablar árabe? Suya. ¿Y sabes rezar? No mucho. No mucho. ¿Estás aprendiendo? Claro, sí. Muy bien. Pues María, te deseamos mucha suerte y muchas gracias. Hola, Redwan. ¿Qué tal? Estás aquí por la mezquita, eres colombiano. Bueno, explícanos un poco cómo ha sido tu iniciativa de convertirte al Islam. ¿Qué tal? Antes de nada, salamu alaikum. Estoy aquí en la mezquita porque, como todos sabemos, estamos en la época de Ramadán. Yo soy colombiano originalmente. Soy regresado al Islam, alhamdulillah. Y estoy ahora mismo aquí a punto de romper y estar con mis hermanas en el Islam. Y nada, me pillas aquí dentro. Aquí dentro me pillas, en la práctica. Redwan, ¿cómo ha sido la primera vez que te has convertido al Islam? ¿Cómo ha sido tu iniciativa? Explícanos. Pues mi iniciativa ha sido muy desde dentro, muy personal, muy privada. De hecho, cuando yo regresé al Islam y hice mi shahada, nadie lo sabía. Recuerdo que meses más tarde, antes de que empezara el primer Ramadán que hice, mi hermano mayor me llamó y me preguntó dónde estaba. Y le dije, estoy en la mezquita, y se me escapó. Me daba vergüenza, no quería que nadie supiera que era musulmán.
y hubo un vídeo que me hicieron que se hizo viral y a raíz de ahí pues dije abiertamente que era musulmán, alhamdulillah. Y tu hermano hoy está aquí con nosotros, sí, también. Sí, está mi mamá también aquí. También es. ¿Puede venir tu hermano, por favor, que también se ha hecho musulmán, tu hermano el mayor? Sí, incluso el día que yo le dije que yo estaba en la mezquita y a él le chocó muchísimo, pues a raíz de eso pues vino a un rezo de una Geneva, un rezo fúnebre, y a raíz de eso aquí está con nosotros, alhamdulillah. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, soy su hermano mayor. Bueno, explícanos, ¿ha sido quién se ha convertido primero al Islam, tú o él? A ver, el proceso fue un poco a la par. O sea, los dos empezamos a investigar el Islam de forma conjunta, pero él es un poco más atrevido, es un poco más echado para adelante y acabó convirtiéndose antes que yo. Y yo al final hice la shahada al principio de Ramadán del año pasado. Alhamdulillah. ¿Tú de Colombia, nacido en Colombia o nacisteis aquí? Nacimos los dos en Colombia. Tenemos todavía otro hermano que, inshallah, en el futuro también se convierta al Islam. Llegamos muy pequeños. Yo llegué con 5 años, él llegó con 3 y, bueno, llevamos toda la vida aquí en España y, pues, cosas de la vida, nos llegó el Islam y tuvimos la suerte de ir como retroalimentándonos los dos mutuamente a la hora de conocer el Islam, y eso también nos ayudó bastante en que no sea un proceso tan largo como otra mucha gente. ¿Tenéis amigos marroquíes, me imagino? Sí, pero realmente mis amistades marroquíes de toda mi vida no han influido en mi proceso en el Islam. O sea, ha sido un poco entre él y yo, y ahora ya después de ser musulmán, pues sí que ya como que he retomado otra vez esas amistades y ya hemos compartido el Islam. Pero antes de ser musulmán, cada uno hacía su vida y cada uno tenía su religión y nos respetábamos y ya está. Yo recuerdo que estaba como en la recaptura de todos mis amigos marroquíes. Chicos, que voy a ser musulmán, ayudarme. Tengo vergüenza de quitarme los zapatos en una mezquita. Y recuerdo que nadie me quiso ayudar. No porque no quisieran, sino porque quizás no se lo tomaron con el peso que yo tenía en ese momento. No se lo tomaron en serio. Pero después de que yo regresara al Islam, alhamdulillah, pues muchos se han acercado, me han preguntado del regreso. Entonces, te puedo decir que mi regreso no ha sido alrededor de ningún amigo marroquí, pero gracias al Islam, luego ha sido que nuestros lazos de amistad se han forjado mucho más fuertes. Y bueno, ¿y vuestra familia qué piensa de todo esto? Muy buena pregunta. Pues mis padres están también en el proceso, en el mismo proceso que está. Yo tengo un hermano mellizo y mi hermano mellizo también está en el mismo proceso, pero inshallah, nunca se sabe. Tengo que decir que tenemos la suerte, tanto yo como mi hermano, de que nuestros padres son personas con mucho criterio, son personas que entienden que tenemos decisión personal y, a pesar de que hemos tenido un proceso que hay que tener ahí software, hoy en día, alhamdulillah, mis padres, al menos a mí, porque mi hermano vive solo, al menos a mí en casa, mis padres me preparan el iftar, alhamdulillah. Bueno, y nos has dicho que tú te llamas Ridwan, ¿y tu hermano? Yo me llamo Sergio, yo he mantenido todavía mi nombre. Tú mantienes tu nombre correcto todavía. Sí, y, sí. Bueno, ¿y piensas ponerte un nombre musulmán? Por el momento no, o sea, es una decisión personal, por temas familiares, es un nombre que me puso mi abuela, que en paz descanse, y pues como poco guardar ese respeto, pues he mantenido mi nombre. Como sé que no es algo obligatorio, necesario para ser musulmán, pues he decidido todavía mantener mi nombre. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين نحمد الله تعالى على هذا الشهر المبارك شهر الفضائل وشهر المغفرة والتواب حاليا نحن في هذا المسجد هذا بمدينة برشلونة بكورنيا نحمد الله تعالى ونشكره على هذه المنارة العلمية القرآنية التي أهدانا إياها الذي هو المسجد بيت الله الذي تغفر به الذنوب حنا الحمد لله فرحانين وكنشوفوا الجاليه المغربيه راه كتقرا مزيان وكدير مجهودات بداكشي اللي قريوهم المعلمين والتلاميذ ديالهم ونتمنوا اننا حنا نمثلوا الشعب المغربي في هذه المناره العلميه اللي في مدينه برشلونه وشكرا الله الذي امر طاعه لله تبارك وتعالى
وصيام هذا الشهر كما نعلم أحبة الكرام واجب كما قال ابن عاشر رحمه الله. أشهد أن لا الأجواء ديال رمضان هنا مزيانة رمضان هنا كتكون هذيك الأجواء كيأكل بنائم كيخرج هنا كتجي واحد الأجواء مزيانة بحال كل ماشي بحال المغرب ولا كيني هنا يجي شوية قطحة شوية. من فرق اللي كين هنا بين هنا والمغرب؟ ديال المغرب في هذيك المغرب مورا المغرب كيفطروا الناس مع هذاك العشيه كيخرجوا لبرا كتجي بحال الا راك في بلادك واش فهمتي هنايا الا ما كاينش مع من العائله ديالك هنا وكاين وانا كتجي شويه صعيبه.